lo que se ha estado dando en la planta potabilizadora Laguna Alta? ¿Qué es lo que va a proceder? Bueno, en primero se trata de un servicio que no es el servicio de distribución del agua el que está concesionado. Lo que está concesionado por el IDAN es la operación de la planta potabilizadora en lo que es la producción de agua, la generación de agua y lo que sería también esto, la operación eléctrica de la misma planta. Nosotros vamos a, en principio, a analizar el contrato que se tiene con el IDAN y la empresa Aguas de Panamá. Vamos a analizar lo que es las inspecciones que hemos hecho en sitio. Vamos a ver el tema de los días que estuvo sin servicio los usuarios. Igualmente vamos a tomar algunas entrevistas o declaraciones al respecto sobre lo que se dio. Nosotros, por la experiencia que hemos tenido como investigadores, vamos a hacer una investigación exhaustiva de todo lo hecho. Lógico, también vamos a escuchar a la empresa, se le tiene que dar el traslado de lo que ha sido el inicio de la investigación y ellos pues nos aportarán también sus argumentaciones y sus documentos probatorios, y en ese sentido entonces nosotros pues tomaremos una decisión al respecto que será comunicada oportunamente a la ciudadanía. Lo que no queremos pasar es que estamos prejuiciados sobre el tema, sino que lógico hay que hacer una investigación y luego tomar una decisión. La denuncia o la queja formal que ha presentado hoy, Bueno, hoy hemos procedido a presentar una queja formal con relación a la afectación que vivieron más de 85.000 personas en el distrito de Barragán. Fueron 6 días sin agua. Eso es grave. Y entonces hemos formalizado, porque los panameños tenemos mucho el sentido de quejarnos en redes sociales y de que pase del hecho a la acción. Estamos exigiendo una investigación exhaustiva y estamos exigiendo una sanción ejemplar. Lo que pasó en el circuito 8-1 en el distrito de Arraiján, que no pase en ningún otro lugar del país. Esto tiene afectaciones físicas, afectaciones de salud, afectaciones económicas, se perjudica el comercio y estamos hablando de que tenemos que reactivar la economía. Y fue una agonía la que vivió el distrito de Arraiján, la que vivieron las autoridades del gobierno central, y alguien tiene que ser responsable de este hecho. Nosotros hemos venido aquí a pedir una sanción ejemplar a los que resulten responsables. Mi investigación como persona de derecho, creo en el debido proceso, entonces cumplimos con la primera parte, presentar formalmente la queja a las autoridades. En este caso, que se haga la investigación y que se sancione ejemplarmente a los responsables.